Un proyecto de ley que pretende regular el porcentaje anual del incremento en las pensiones de los diputados, establecerles un tope y normar su herencia, fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales. La iniciativa presentada por la diputada Sandra Pisk Feinsilver consiste en regular el aumento anual del 30% en las pensiones de los exdiputados que ejercieron antes del año 1992, ampliarla a otros funcionarios como vicepresidentes, exministros, viceministros y presidentes ejecutivos y regular su herencia. El proyecto nuevo recoge esas dos iniciativas que estaban originalmente en el proyecto vetado, pero también recoge una iniciativa que también había yo presentado y que estaba en este momento en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que también restringe las pensiones a perpetuidad de otros funcionarios del régimen de pensiones de Hacienda, ex ministros, ex gerentes, ex presidentes ejecutivos, en fin, una serie de funcionarios cuya régimen les permitía que sus hijos e hijas se pensionaran en forma perpetua y no como debería ser, de acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social, hasta los 18 años o hasta los 25 años en caso de que sean estudiantes o, por supuesto, en caso de que fueran personas con discapacidad. La diputada oficialista Emilia Molina Cruz destacó la importancia de la iniciativa. Hay en la población una sensación de que los diputados tenemos pensión. Y yo quisiera decir que no tenemos pensión, esa es la primera cosa que me parece que es fundamental, pero sí existía un régimen de pensión de exdiputados muy viejo que hoy con este proyecto se quiere poner algunos topes porque hay abusos en esas pensiones y se pone tope a las pensiones, son 10 salarios mínimos, no puede haber pensiones más altas que eso, a la herencia porque había una herencia ilimitada de los hijos e hijas solteras y hoy solo puede heredar hasta los 25 años o en la condición de que estén estudiando, se asemeja a otros regímenes. A la iniciativa se le podrían presentar mociones vía artículo 137 en el plenario para mejorar el texto.